queridos amigos, es una liberada realmente para nosotros, para el programa. Un año hermoso, tremendo, terminando. Hemos estado en recitales de Hermética, una banda de heavy metal. Hemos estado en el festival de jazz que se hizo en el Teatro San Martín. Y ahora, sinceramente, para culminar el año con algo tremendo, tremendo, que es con los chicos y particularmente en este momento con un profesor, un maestro de música que ha venido de Venezuela a contarnos un poco cómo podemos hacer las cosas nosotros acá, particularmente en la Argentina y específicamente en Tucumán. Primero agradecerle y me gustaría que se presente acá, ya que, como se ha presentado aquí en este shopping, aquí en Yerbabuena, al público que nos está escuchando en este momento de Zona Liberada. Bien, un gran saludo a todos, de verdad. Mi nombre es Diego Armando Guzmán, soy director de orquesta y violinista venezolano. Bien. Realmente para mí era un placer escucharlo, lo que nos comentaba, cómo en Venezuela han trabajado y han logrado cosas sociales, que es justamente la idea de este programa, ¿no? Apuntalar a los músicos en general, y qué mejor este momento de apuntalar a los músicos que recién están comenzando, ¿no? Las criaturas, los niños. Y esto me llamaba la atención, lo que usted comentaba, cómo han logrado contener y además cambiar por ahí algunas cosas que tiene el ser humano en lo social, ¿no? Así que cuéntame un poco esto, por favor. Sí, claro, ciertamente. Provengo de un país en donde hace aproximadamente 43 años se inició todo un programa de inclusión social por medio de la música, especialmente la música sinfónica, que luego pasaría a llamarse o conocerse como el sistema. Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Todo esto nació a partir de toda una inquietud y una intención del maestro José Antonio Abreu, su fundador, de llevar a cada rincón de Venezuela la disciplina, el placer y el esmero de hacer música de muy alto nivel con instrumentos sinfónicos y que sea de una forma accesible a todas las comunidades, no solamente desde los escenarios para el público, sino también para todas las comunidades, todos aquellos que deseen aprender un instrumento, que por distintas razones, sean económicas, sociales incluso, se les hacía bastante difícil acceder de repente a algún conservatorio o alguna escuela especializada en la materia. Es así como esto fue experimentando un periodo de expansión tal que en la actualidad se están atendiendo aproximadamente 1 millón de jóvenes y niños en la totalidad de la geografía del país, divididos en más de 300 orquestas y 250 coros juveniles e infantiles, y en programas tan diversos como, por ejemplo, el programa penitenciario, programa hospitalario, el programa Nuevos Integrantes, inducción musical para los niños que están en el vientre materno, el programa de educación especial. O sea, todos los niños con las más diversas discapacidades haciendo música del más alto nivel y con programas de concierto incluido. En fin, todo un gran abanico de posibilidades que no solamente abarca la música sinfónica, sino también la música popular, géneros como el jazz, como la salsa, el rock y, bueno, todo un espectro infinito al alcance directo de todas las comunidades por el bien de la sociedad. Realmente tremendo, además, el hecho de, usted por ahí decía que en todo su país, Venezuela, pero esto ya ha llegado hasta nosotros. Con que usted esté aquí con nosotros, eso significa que ha pasado ya los límites de Venezuela y está llegando acá. Me parece fantástico esto que nos está contando. Realmente yo le agradezco muchísimo tener la posibilidad de que nuestros niños acá en Yerbabuena particularmente tengan esa posibilidad que decía el profesor, el maestro, ¿no? De que en vez de estar en otra cosa, tener la posibilidad, por lo menos la posibilidad, de hacer música, que no es poco. Así que, bueno, nada, quisiera agradecerle este momento de contarnos estas cosas a nosotros aquí en Tucumán, particularmente a los jóvenes que están comenzando en la música. Y también un poco presentarse en la sociedad para que veamos lo que están haciendo aquí en Yerbabuena y de alguna manera alguien que esté escuchando este programa quiera colaborar, pueda hacerlo de alguna manera, ¿no? Sí, desde luego. Por supuesto, ya desde hace algunos años distintos países en todo el mundo han
tomado la iniciativa también de emular el movimiento de orquestas venezolano, por supuesto en este caso también argentina, y de una manera bastante maravillosa. Y cabe destacar el caso de Argentina porque también es un país con una amplísima tradición musical en todo lo extenso de su geografía y que por supuesto le ha dado a Latinoamérica grandes maestros en las artes sinfónicas, maestros que inclusive dentro del ámbito de enseñanza del sistema han ido a Venezuela a capacitar grandes maestros argentinos, clarinetistas, directores de orquesta que han ido a formarnos y a darnos luces para seguir creciendo artísticamente. En ese sentido el aporte musical argentino ha sido determinante también en el crecimiento y bueno, y el hecho de que también se esté implementando este sistema acá y que varios maestros se estén sumando a esto es algo digno de ser mencionado. Por supuesto, como se trata de un fenómeno artístico de mayorías para mayorías, por supuesto la invitación, las puertas están abiertas no solamente para los jóvenes y niños, para las madres, padres, tíos, abuelos, allegados, vecinos, todos aquellos que de una u otra forma quieran involucrarse con esta maravillosa actividad que es la orquesta, sean todos bienvenidos realmente. Y la colaboración, de la forma que sea, que se manifieste como sea, siempre será bien recibida y bueno, están en su casa. Ahí está. Bueno, para cerrar una sola cosa más, ¿algún objetivo en particular con esto de esta orquesta juvenil, infanto-juvenil, no sé cómo decirlo, aquí en la ciudad de Yerba Buena? Sí, por supuesto. El objetivo más específico que se pueda mencionar en este sentido, bueno, y desde la perspectiva del sistema, es que, por supuesto, todos los niños aprovechen su tiempo de ocio, no solamente haciendo buena música, sino también recibiendo principios bastante elevados de compañerismo, de honestidad, de solidaridad, de respeto y de, sobre todo, muchísima disciplina. La inclusión social por medio de la práctica colectiva de la música. Ahí está. Bueno, nada, simplemente agradecerle, profesor, y augurarle lo mejor, que realmente para nosotros me parece el hecho de que usted esté acá, los chicos estén participando, ya sea de la manera que sea que estén participando acá, ya ha cambiado la sociedad en la que estamos viviendo. Desde ya, desde ese momento, le agradezco muchísimo. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el
soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la lengua que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. La operación Cóndor invadiendo.